Amigos, gente de fútbol, técnicos, periodistas también, estuvimos revisando y haciendo el análisis, más que crítica, un análisis, ¿no? Hay muchas incongruencias, ¿no? En cuanto a lo que es la conformación del equipo el día de ayer. Y no es una crítica para el técnico, sino para la situación del juego, ¿no? Por ejemplo, encontrar a Costa en una situación de 4-2-3-1, ¿no? Porque cuando se juega así, naturalmente, si juega con un 9, en este caso Ruiz Díaz, como cuando jugaba Flavio, necesita de extremos, ¿no? Y Costa no es un extremo. Retrasar un poco a ¿qué? ¿Y qué es Costa? ¿Qué es Costa si no es extremo? Para mí no es, para ti es extremo. ¿Ha jugado ¿qué es un los extremo últimos primero? Años? Pregunta, primero, ¿qué es un extremo? El futbolista que va por el lado, que busca la raya, que intenta desequilibrar, que busca justamente juntarse con Costa la tría para eso? Generar eso. ¿Costa, sí, claro. Eso? Bueno, estamos todos locos. O sea, ¿tú lo has visto entonces la campaña de Costa, o sea, en el Sporting Cristal? Si vemos la propuesta de juego de Gareca, siempre vas a encontrar a este chico que no está en Carrillo. El mejor momento a Carrillo, o al otro chico... Polo. Polo, ¿no? O sea, ¿cuándo viste a Costa en otra posición que no sea de extremo? Ni de derecha ni de izquierda, ¿eh? Pero entiende lo que es un extremo. Una cosa es jugar en el lado extremo y otra cosa es ser extremo. Ya. Es una cosa distinta, ¿no? Ya. Costa para ti es extremo. O sea, siendo extremo. Es un desequilibrante. Sí, claro. Tú te olvidaste los 26 goles que hizo el Sporting Cristal y te olvidaste las 19 asistencias que hizo el año pasado. ¿Y no asistencia qué? Ah, tú no. ¿Cómo que de qué? En el Sporting Cristal. El mejor jugador para mí del campeonato que Cristal logra, justamente el último con Mario Salas, para mí el mejor futbolista fue Costa. ¿Y de qué fue? ¿Pero ¿Cuándo extremo? ¿Pero qué? ¿Extremo de qué? ¿Desequilibrante como Carrillo, como el otro muchacho? No sé. No, por favor. ¿No viste el campeonato del año pasado? Pero, ¿no lo viste? ¿Cómo no voy a ver el campeonato del año pasado? Que, pero parece que no lo has visto. No, pero tú ves que tú ves estadísticas, ya, números, tú no ves el fútbol. Veo viejo. Los partidos, veo estamos los partidos. Hablando de lotería, pues vamos a hablar de extremo. Y la pregunta iba para ubicar... ¿Qué es lo que vi el día de ayer? ¿No es así? Si tienes a jugadores como este muchacho Costa, tiene a jugadores como Cueva, que sienten la misma función, ¿no? Que tiene este chico, el volante, que también juega de extremo por momentos en la selección. ¿Cómo Flores, se llama? Flores. No, el que juega en primera línea. Christopher González. Christopher González. Jugadores que unos y otros se anteponen a las funciones que realizan. Estás jugando con tres jugadores de similares características. O sea, a ver, Teddy, okay, vamos a entendernos, ¿ya? Ya, ok, espérate. No me vas a entender si ves que... Si Costa Teddy dice que es extremo, estamos todos okay, locos. Okay. Tú eres el único que va a pensar así, creo. No, pues no, pero y estás descalificando. Pero acá estamos conversando y tú estás descalificando. Claro, no, tú te metes cuando estoy hablando, me pregunta Alan y dice... No, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué es Costa? Te pregunto, ¿qué es Costa? Costa para mí es un enganche clásico que va por la banda y desequilibra. ¿Cuándo fue la última vez que jugó enganche? Entonces, ¿está loco Mario Salas? ¿Está loco justamente en Cristal y en Colo-Colo? ¿Está loco Sanguinetti en Alianza? ¿Están locos todos los técnicos y tú estás bien? ¿Tú estás lúcido? Ellos no están locos, tú estás loco. Tú ves fútbol hace 10 días, muchacho, por favor. Dios mío. Déjate de joder. Dios mío. Nos vamos a ser claros, pues. ¿Cómo vas a decir que Costa es un extremo? Pregunto, ¿es extremo o es extremo? Si usted dice que es un extremo, por favor. Respondan para que el año pasado. El año pasado para meterme ahí a esta conversación, el año pasado jugaba Costa por derecha, López por izquierda, pero López es más extremo que Costa. López es más extremo, más desequilibrante, busca más la raya. En cambio, Costa no busca tanto la raya. Costa puede jugar por el lado derecho, pero busca siempre cerrar, siempre en medio. O sea, no es un desequilibrante por la raya Costa, digámoslo así. Y en algún momento puede jugar por ahí. El